bienvenidos a una nueva función del tercer día del festival, del noveno Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo. Hasta la fecha, pues los resultados de asistencia, es decir, gracias a ustedes, ha sido pues más que afortunado el evento, así que pues antes que nada agradecerles y contamos con su participación el resto de la semana. Hoy pues es una de los días especiales porque al fin tenemos reunido buena parte del jurado y la muestra que van a ver a continuación hace parte pues de uno de los eventos de carácter teórico donde tendrán ocasión de presenciar una amena conversación entre el presidente del jurado, el profesor Jorge Ruffinelli y Luis Ospina, nuestro ya pues sobre la presentación conocido realizador nacional. Lo que vamos a ver a continuación son dos cortometrajes, en primer lugar Oiga Bea y luego el famoso pues Agarrando Pueblo. Así que espero lo disfruten y luego de esta presentación de la exhibición vamos a tener ocasión de escuchar algunas intervenciones del profesor Ruffinelli y unas preguntas que va a hacerle a Luis Ospina. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia y espero lo disfruten. Inaugurados estos Juegos Panamericanos. Al declarar estos Juegos Panamericanos, al declarar inaugurados 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 estos Juegos Panamericanos, presidente de la República de Colombia, el doctor Misael Pastrana Borrero, declarando inaugurado oficialmente los sextos Juegos Panamericanos en esta hermosa ciudad de Cali. Pueblo, escena A, toma 1. Acción.
entonces. Pueden correr de atrás, sí, por favor. Vamos, listos. Creo que quedó muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Para qué es? ¿Para qué están tomando estas películas? Es para mandarse a Europa, para la televisión alemana. Ah, pero para eso, para saber cómo vive la gente aquí en Cali, o... No, es para filmar todas esas escenas de miseria. Sí. Tenemos que acercarnos, pero con cuidado. Vamos a dar respeto, ¿sabes? Que no vaya... No me vaya a asustar ni la gente tampoco. No, claro. A ver. Cuidado. De una a la cara. A la cara y los niños. Tengo problemas que no le cuerdan. Pero no importa, vamos. A ver, dale. Cámara. Ya. No pares la toma, corte, vamos a donde ella ya camina. A ver, si me voy a está riendo. ¿Ah? Ya, quita la plaqueta. Corte, vámonos. Creo que quedó buenísima la vaina, vámonos. Creo que sí, quedó bien. Creo que quedamos como unos hijueputas vampiros, que nos bajamos ahí. También las cagaron, que lo pueden hacer a uno. Vamos ya, fírmela. A ver, por delante. No, vamos a cambiar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Les voy a contar un cuento breve que me sucedió hace unas pocas horas. Después de un magnífico almuerzo, fui a descansar al hotel, me recosté en la cama y creo que no dormí, pero sí ensoñé. Y mi ensueño es el siguiente. La primera vez que yo vine a Colombia fue, si no me equivoco, en 1974. Vine prácticamente en forma directa a Cali. Pasé por Bogotá, pero a Cali, esa era la invitación, un congreso de escritores. En Cali, después el regreso estuve un día y medio en Bogotá. Y a lo largo de los años he regresado a Colombia, he regresado a Bogotá, a Medellín, pero ese primer recuerdo, 1974, yo no sé si es la ensoñación de la siesta, pero yo tuve que dar una charla, porque en aquel momento el gobierno uruguayo había encarcelado a Juan Carlos Onetti, y la charla era con un auditorio, como ahora ustedes, que están aquí, y no sé si me lo inventé o es verdad, pero en el auditorio estaba Luis Ospina. Yo no lo conocía a Luis Ospina. Creo que años después él me contó, no he podido confirmar ahora con él, esa situación de que él había estado en mi charla en 1974. ¿Es cierto o es una historia que puede ser ficción o realidad como las películas de Ospina? Yo no recuerdo estar específicamente en esa charla, pero yo sí me acuerdo de ese congreso de escritores y yo asistí a varios eventos, pero... Eso sucedió hace tanto tiempo que yo tengo un poco borroso eso, como si fuera también una ensoñación. Bueno, entonces, tal vez no estuvo en la charla, pero si yo alguna vez escribo mis memorias, voy a poner que sí estuvo en la charla. Te autorizo. Gracias. Bueno, la verdad es que el primero de las dos películas que vimos hoy, que yo no sé... si llamarlas cada una de ellas documental o ficción, eso sería un motivo de discusión hoy con ustedes y con el director de las dos películas.
Oiga y vea, yo no la había visto. Y la vi ayer en la noche mi computadora, porque Luis colgó en algún sitio del internet unos fragmentos de esa película. Pero después descubrí, aterrorizado, yo tengo aquí la lista de todas sus películas que yo poseo, y descubrí aterrorizado que no tenía esa. Entonces, una cuestión es no solamente haber visto, sino tenerlas, ¿no? El coleccionista, sí. No está entre mis 25.000 películas latinoamericanas. Entonces, hoy llegamos a un acuerdo de que Luis Ospina va a conseguir una copia de la primera de las dos películas. La segunda película es una película que hemos presentado, él y yo, en Stanford hace un tiempo, y que sobre la cual yo he escrito. En algún momento, si nos da la oportunidad, voy a leerles lo que he escrito, porque creo que escribo mejor de lo que hablo. Entonces, como tengo este privilegio de estar aquí con el director, creo que él no conoce lo que yo he escrito sobre su película. Además, he escrito tengo un montón de páginas, he escrito sobre casi todas sus películas, cosa que se la voy a regalar a él para que lea esta noche y no pueda dormir. Pero, entonces, es una de mis películas favoritas. Desde la primera vez que vi Agarrando Pueblo, es una película que me confundió al comienzo, porque bueno, yo no era colombiano, no conocía la expresión Agarrando Pueblo. La película es muy irónica, ¿no? Es una sátira, como dice el propio personaje. Pero siempre me encantó. Y la he visto probablemente 25 veces, la he mostrado en clases, la he visto por placer. ¿Por placer? ¿Se puede ver por placer? Sí, se puede ver por placer, porque es una película. Yo, como les decía, he visto algunos cortos, o casi todos los cortos de Luis, como Al Pelo, en la que tú actúas, en Al Pelo, A la Carrera, Al Pie. Y en todos los cortometrajes, y ahora en esta película, además de los largometrajes que conozco muy bien y sobre los que he escrito, hay algo que yo le agradezco como espectador y como estudioso de cine. No hay nada mejor para un espectador o para un estudioso de cine que el humor. El humor, que es como un filo, como un cuchillo que entra en el registro social, en los temas, que son temas muy fuertes, los de estas dos películas, ¿verdad? Pero ese humor que tiene la forma de ironía y tiene forma de sátira, yo creo que las cosas hay que tomárselas en serio, pero también hay que dar un respiro a ese drama que ha sido la historia de América Latina y las condiciones sociales y políticas de América Latina. No las negamos, esas condiciones, esa historia de América Latina, pero la mirada de Luis Ospina y de Mayolo en estas películas, además conozco muy bien las películas de Mayolo, las que hizo a su vez como productor Luis Ospina, creo tiene un sesgo. Como les digo, humorístico, pero que no es el humor fácil que a veces vemos en las comedias, ¿no? Un humor que simplemente para hacer reír. Este es un humor para hacer reír dolorosamente. Entonces, eso es un fenómeno. No todos los realizadores lo consiguen. Solo los realizadores serios pueden hacer humor, aunque sea una paradoja. Entonces, esto para comenzar, pero en cualquier momento puedo leerles mi reseña de Agarrando Pueblo, que como les digo, es mucho más bonita de lo que yo puedo decir espontáneamente ahora. Lo que sí preguntaría es, ahora te sorprendiste que han pasado 40 años de la primera película, y 38 desde la vez que no nos conocimos, que yo estuve en Cali y no nos conocimos, pero estabas en la sala. Pero parece que mi pregunta cuando veía tu primera película es, ¿ha cambiado tanto la realidad? Puede haber cambiado en cuanto a los edificios, etcétera, pero ¿ha cambiado mucho la realidad de Colombia con respecto a a la sociedad, a la gente? Bueno, hace poco hubo aquí el campeonato de la sub-20 y me llamaron de Señal Colombia
porque querían pasar esta película porque me decían que era una situación similar, ¿no? Y pues aunque es una película pues hecha hace 40 años, yo creo que algunas de las cosas que cuestiona la película pues pueden seguir vigentes, ¿no? Todo este tipo de eventos como los Juegos Panamericanos, los Mundiales de Fútbol, todo esto, pues tienen un trasfondo político muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las Olimpiadas que se hicieron en México cuando la Gran Matanza ya, en fin, el deporte y la política han estado ligados muy estrechamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que no ha cambiado mucho, se han hecho más edificios, hay menos oxígeno, hay más carros, pero los mismos problemas de miseria yo creo que existen. Sí. ¿Y esos problemas te hacían hacer, te empujaron a hacer cine o el amor por la imagen y por qué fue lo que te inició en cine? A ti a Mayolo, porque era muy... En el caso de esta película, lo que nos estimuló para hacer la película es que nos enteramos de que iban a hacer una película de largometraje en colores en 35 milímetros que se llamaba Cali, Ciudad de América. Y entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos la película de contrainformación desde el punto de vista de las personas que no pudieron entrar a los estadios? Porque las únicas cámaras permitidas en los estadios eran las de Cali, Ciudad de América. Y por aquellas ironías de la vida, esta película, que era en 35 milímetros, revelada en México, editada por el montador de Buñuel, Carlos Savage, se desapareció. Y el único registro que existe de los Juegos Panamericanos aquí en Colombia es esta peliculita hecha en 16 milímetros, que costó 36 mil pesos en su época. Pensar que Agarrando Pueblo tiene 29 minutos es genial, genial. Que tanto haya podido decir en 29 minutos y que han pasado unas cuantas décadas y la película sigue viva, absolutamente viva. Y con la otra extraordinaria capacidad dramatúrgica de los realizadores, de que hasta el último momento no sabemos, y creo que todavía los académicos norteamericanos cuando ven esta película están discutiendo si es un documental o si es ficción, ¿no? Por eso mi cuento de mi primer viaje a Cali es apropiado, porque también es ficción y realidad. La película más reciente de Luis que he visto es Un tigre de papel, que creo que nunca te mandé lo que yo he escrito sobre ella. Me parece fascinante película. Y como esta otra va a formar parte, como Agarrando Pueblo va a formar parte de un libro que ya entregué los originales sobre América Latina en 150 documentales. Como existe la ambigüedad, si es ficción, si es un documental sobre la ficción de hacer un documental, ¿no? O una ficción sobre documentar la realidad, me puedo permitir en mi libro catalogarlas como documental, como documentales, pero estableciendo las dudas del crítico, las dudas mías. Y especialmente con... Bueno, en mi libro yo no duplico autores, directores, es decir, si elijo una película de un director, no puedo elegir dos. Pero tuve la suerte de que hiciste películas con Mayolo y entonces me permito poner en mi libro dos películas, porque una es de Mayolo y Luis Ospina y la otra de Luis Ospina. Entonces, si ustedes tienen la paciencia, dura un minuto y medio mi lectura de lo que escribí sobre Agarrando Pueblo, y entonces será tal vez una buena entrada para una discusión con ustedes, si quieren establecerla, un diálogo, de lo que escribí sobre esta película. Es breve, porque mis entradas, digamos, a los libros, mis capítulos del libro son muy breves. Si tienen la paciencia, vale la pena, ¿no? Sí, sí, bueno. Claro. Digo, sátira. Enfants, o no tan enfants, terribles, del cine colombiano, Ospina y Mayolo hicieron con Agarrando Pueblo una pequeña obra maestra, como se hacen las obras maestras, sin proponerse que sea tal.
Lo que en cambio se propusieron fue hacer, a mediados de los 70, una película desmitificadora del cine comprometido, de aquel nuevo cine denunciador de las terribles penalidades sociales y políticas latinoamericanas. No porque ese cine careciera de valores, sino porque filmar la miseria se había convertido en un tic de la cámara. La cámara parecía estar atraída por la miseria en muchas de estas películas del nuevo cine latinoamericano. De ahí que impusieran el concepto de porno miseria para designar al cine dedicado a documentar la extrema pobreza del continente, cine que luego cosechaba lauros en festivales internacionales, hacía famosos a los autores y dejaba la condición social y económica de sus representados intacta. Esa otra denuncia es la que en la película hace un vecino que observa la filmación de una escena. Protesta porque los cineastas del film dentro del film explotan a los individuos filmados aprovechando fríamente de su situación. Que se trata de una sátira con mucha inventiva e irrespetuosidad, se ve desde el primer momento. El mínimo equipo de filmación, Mayolo en el papel de director, Alfredo García, un fotógrafo, un chofer de taxi, un productor, recorre las calles de Cali para encontrar a sus sujetos, filmarlos como en un blitzkrieg, y las más de las veces salir huyendo porque esos sujetos se tornan peligrosos y los ahuyentan a palos. En una secuencia, el director hace un resumen satisfecho. Locos, mendigos, gamines, ya tenemos todo. ¿Qué más de miseria hay? Un poco antes, en los diálogos apresurados y aparentemente espontáneos, hablan de vampiros, que son ellos. Siguen en el taxi, veloces, eficaces, detectando más ejemplos de locos, mendigos y gamines, pero el director ya está harto y propone, ahora vámonos con las putas. Solo que no lo hacen, sino que continúa recogiendo imágenes de faquires que se revuelcan en las cenizas o de niños que se tiran en una fuente de agua para agarrar las monedas que el director les arroja. Mi pregunta es, ¿tire 10? Cuando uno de los niños se lastima, el director le da unas monedas para la cura, ¿no? En otro momento, cuando el faquir, terminando su escena, pide dinero a los presentes, los cineastas desaparecen velozmente. Tal vez la parte más aguda de la sátira es la preparación de una entrevista con la familia de pobres. Ya aquí no se trata de parodiar la pornomiseria fílmica como consecuencia de una errada buena voluntad, sino de la estafa absoluta. Aquí se ilustra, así se ilustra más claramente el sentido de su título, que lisa y llanamente significa engañar. Después de acicalarse en su hotel, el director recibe la visita de una mujer y sus hijos contratados para la entrevista. Les dan ropas de pobres y ellos se cambian en el mismo cuarto de baño. Después salen en el taxi a buscar locaciones. En un barrio miserable encuentran un predio casi abandonado con una choza más miserable aún. El sitio es perfecto. Colocan a la mujer, niños y marido frente a su falso domicilio y los entrevistan. Poco antes, en busca de detalles, el director y su fotógrafo filmaron primeros planos de objetos y desperdicios, la cultura de la miseria, según un antropólogo norteamericano, y como han descubierto un montón de zapatos, rápidamente le cambian la profesión al hombre de familia, zapatero. Un entrevistador les hace unas pocas preguntas y luego resume en larga tirada de denuncia la situación de miseria en que viven aquellos pobladores. Mientras están filmando este discurso, el habitante del tugurio aparece, interrumpe la filmación, se enfurece con exuberancia, intenta echarlos de su propiedad, encuentra una lata de película y se envuelve con la larga cinta riéndose como si fuera una telaraña. Cuando el productor le ofrece dinero, se baja los pantalones y se los pasa por el culo. Lo interesante es que de inmediato, en otra secuencia, el director conversa amigablemente con el exultante personaje. Este es un actor más de la sátira farsa y confiesa que la mejor escena que le tocó actuar fue la obscena cuando se bajó los pantalones para limpiarse con el dinero. Honesto con sus actores, Mayolo también aparece en la escena de hotel mostrando sus nalgas. Y es este mismo actor el que declara al fin que la película se ha terminado.
¿no? El actor que hace de pobre, y que es pobre también. No podían esperar, opina Imayolo, que el nuevo cine los felicitara, el nuevo cine latinoamericano. Pero su película, pese a todo, pertenece a otro costado de ese nuevo cine latinoamericano, ya que la desmitificación no se detiene ni ante su propio desmitificador. Del mismo modo, el cine más inteligente es el que se ríe de sí mismo. La película resuma con vivacidad el ánimo provocador que siempre tuvo el grupo de Cali. Que la película alterne blanco y negro y color para distinguir la película que vemos y la contenida en ella, no es otro de los detalles, sino una prueba más de la vocación por hacer cine, un gran cine. Vocación que felizmente sus autores continuaron después de esta película. Gracias. Bueno, es que se presentó como que yo iba a hacerte un interrogatorio o algo así, pero no me corresponde, no tengo una lista de preguntas, pero podría ser interesante que tú, el moderador, preguntes, porque obviamente estas películas tienen que tener una resonancia en el público. Deben haber, ¿no? Buenas noches. Mi nombre es Jairo Estupiñán, soy docente universitario en el área de la botánica. Pero además de la botánica, tengo interés por el cine, por la música, por todas las formas de arte. Quiero decirle al amigo uruguayo, no recuerdo bien el nombre, Jorge, a decirle a Jorge que yo pues ya soy una persona mayor, pero la juventud más que un tiempo de la vida es un estado espiritual. Después de mis 25 años de profesión en la especificidad de mi carrera como ingeniero, ahora estoy dedicado a la docencia universitaria, como es lo lógico que debe hacer un profesional. No los que recién egresan ser profesores porque no tienen la experiencia de la vida ni la experiencia profesional. Pero quiero decirle en relación con la primera parte, que la realidad en Colombia, en relación con el año de 1974 a la actualidad, no ha cambiado, es decir, se han multiplicado los problemas, la juventud no ha tomado las riendas de las circunstancias que son las causas que hacen el malestar de esta sociedad. Vemos, no sé si se ha enterado de esta circunstancia que el Congreso de la República pues ha aprobado con la anuencia de todos los políticos en relación con la reforma a la justicia para blindarse y para tener todos los privilegios, además de los que ya tienen, y hacer que la gente tenga todas las exclusiones, además de las de la pobreza. Los problemas se han multiplicado, la indolencia de la juventud ha aumentado, la cultura light de los jóvenes están atrapados en sex, drugs and rock and roll, pero no todos. Hay jóvenes que realmente, como yo, estamos comprometidos en que no nos resistimos a creer que cuando nos muramos vamos a dejar un mundo peor que el que encontramos. Eso por un lado. Quiero decirle que la realidad no ha cambiado, se han multiplicado los problemas. Lo otro que quería decirle es que hace 3 meses, aquí en esta misma sala presentaron las películas relevantes de la historia del cine, y me vi una película que yo nunca había visto, pero sí había visto otra del mismo director. Se trata de Luis Buñuel. Él hizo una película que se llama, en la década de los años 50, que se llama Los Olvidados, que me estremeció y dije, pero es que esta realidad tampoco ha cambiado. La película se desarrolla en México, fue cuando Luis Buñuel estuvo exiliado en México, pero de todas maneras me satisfizo porque realmente estas películas deben mostrarle a la juventud. Me gustaría que Luis Ospina, a quien he visto como actor y como director, me pudiera facilitar una copia para hacer posible su difusión y mostrarle a los jóvenes de las... Yo trabajo con las universidades públicas, con la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. Y entonces me parece interesante que puedan ver, o si se pueden ver por Internet, por YouTube, y hacer posible que los muchachos comparen esto que sucedió hace 40 años y que, como dice otra película que yo me vi, que me satisfizo enormemente, que se llama El Gato Pardo, basada en una obra de Lampedusa y que hizo el famoso director de cine que se llama Luchino Visconti, que dice, hemos cambiado para seguir igual.
Entonces, esas tres propuestas me parecen interesantes para ver si yo puedo difundir estos documentales que lo comparen con Los Olvidados, porque además de mis actividades universitarias como docente de la botánica, de la expedición botánica, de la primera que hubo en América, porque somos pioneros en las ciencias, con la llegada de un científico que se llama José Celestino Mutis en 1770, también trabajo en bienestar y hacer posible desde bienestar la difusión de estos magníficos documentales. Muchas gracias. Esta película de Agarrando Pueblo se consigue pirateada en San Andresito, se consigue en mi website www.luisospina.com y también en otros sites que lo han pirateado. También se puede bajar de cinepata.com. Entonces la solicitud queda descartada. Pero sí me interesa que haya hablado de Luis Buñuel, porque el cine que hicimos Carlos Mayor y yo, sobre todo Agarrando Pueblo, le debe mucho a una película de Luis Buñuel que se llama Las Urdes o Tierra sin Pan, que es uno de los primeros documentales de la crueldad, porque generalmente se pensaba que los documentales debían ser de los buenos sentimientos, que no podía haber mucha ironía, y es un documental donde Luis Buñuel forza un poco a veces la realidad para hacer más tremendista su mensaje. El caso famoso de que hay una escena donde una cabra cae por un despeñadero y se ve por el borde izquierdo del cuadro que alguien le ha disparado, se ve el humo de la escopeta, y él hizo eso para que fuera más dramática la escena y más terrible el mensaje de su película. Entonces, pues, lo que siempre nosotros pensamos al hacer documental es que siempre hay un grado de manipulación, y siempre nos interesaba cuestionar esa supuesta objetividad que suponía hacer documentales. Entonces, yo siempre me refiero a la definición que hace John Grierson del documental, que es la primera definición que se hizo, que es la interpretación creativa de la actualidad. Es decir, allí en esa frase ya está contenida la manipulación, porque cuando uno dice interpretación creativa de la actualidad o la realidad, ya quiere decir que pasa por un tamiz de interpretación. Entonces, pues, las películas mías cuestionan el documental como, digamos, prototipo de la verdad. El documental no es la verdad. Ha sido un error siempre creer que es objetivo, ¿no? Lo único objetivo en un documental es el lente que se llama objetivo. Me gustaría saber cómo fue el trabajo de ustedes al momento de meterse a estos barrios, de conocer a la gente, cómo fue esa experiencia de, digamos, conocer al señor Londoño, que pues hasta la fecha no sé, es claro que es actor, pero no sé hasta qué punto es actor, ¿sí? Y me gustaría básicamente saber de esa experiencia de conocer estos barrios y trabajar con la gente de ellos. Gracias. Yo precisamente escogí estas dos películas cuando me dieron la libertad de escoger qué películas quería dar, cortometrajes míos, porque están íntimamente relacionados. En Oiga Vea, el señor Luis Alfonso Londoño aparece por primera vez. Es un señor que yo entrevisto al lado del tren y que dice que los niños salen corriendo detrás de ese tren y que se accidentan y no sé qué. Y entonces ahí fue cuando yo lo conocí. Y ahí fue cuando la primera vez en mi vida que oí la expresión Agarrando Pueblo, porque estábamos en el barrio del Guabal, estábamos filmando ahí, cuando de pronto un tipo se oye un grito por allá, ajá, con que Agarrando Pueblo. Y entonces pues yo me puse todo mosca y todo paranoico y dije, aquí algo está pasando. Entonces yo dije, ¿quién dijo eso? Y era el propio Luis Alfonso Londoño. Y entonces ahí le explicamos qué era lo que estábamos haciendo, porque él decía, no, es que aquí siempre vienen con cámaras y filman y se van y nunca nos explican qué es lo que están haciendo. Entonces yo le explicamos a él qué era lo que estábamos haciendo, y entonces él comenzó a acompañarnos en la filmación, y era muy simpático filmar con él porque nos decía, compañero socialista, que hay una buena vista.
Era un señor que tenía una sabiduría popular muy, muy intensa y si había leído, yo creo que unos 4 libros que lo habían influenciado muchísimo, entonces se agarraba de esos 4 libros y tenía una sabiduría muy especial. Cuando fuimos a hacer Agarrando Pueblo, 6 años después, cuando escribimos el guión, pensamos, ¿quién va a ser el tipo de esta casa? Que además la casa de él sale en Oiga Vea, en el momento en que nos pasan un plástico para que no se moje la cámara. Que se ve que no progresó en los 6 años que pasaron. Entonces nos fuimos y lo buscamos. Y le dijimos, mire, queremos hacer esta película, y él se entusiasmó mucho, y entonces se leyó el guión, y él, como si era zapatero, pegó las hojas del guión con goma de pegar suelas de zapato así en la pared, y se fue aprendiendo su rol. La película, al principio la tratamos de hacer con actores, y fue un desastre. Primero porque los actores no eran cineastas, entonces no dominaban como el lenguaje que se debía usar en la película, como entre un camarógrafo y un director. Y además nos emborracharon al actor. Entonces los echamos de la película y yo le dije a Mayolo y lo lancé a la cueva de los leones y le dije, vos tenés que hacer el papel de director porque... O si sabes cómo improvisar ese papel. Y entonces lo mismo le dije a la rata, a Eduardo Carvajal, que quisiera el papel, y de ahí en adelante comenzamos a hacer ensayos en video, que fue de las primeras veces que usamos el video como un apoyo del cine, precisamente para economizar película. Entonces había un guión escrito sobre todo a partir de la segunda parte de la película, es decir, desde la parte del hotel. La primera parte era más improvisación y era un poco pensando en los happening, ¿no? En propiciar una situación que no sabíamos cómo iba a salir, que es la parte, digamos, de documental de la crueldad que tiene la película, porque hay alguna gente que se queja que nosotros caemos en el mismo defecto que estamos criticando, pero a veces hay que usar el veneno para curar las enfermedades, ¿no? El mismo veneno, ¿no? Porque consideramos que esta película era una película, digamos, como la que decía Mayolo, ahorita no me acuerdo, le tenía un término. Pero en todo caso, la película es improvisada todo el principio. Y ya a partir de la escena del hotel, había unos diálogos básicos, pero que se fueron improvisando. Y ya los diálogos que hay en el barrio, ya casi todos ya estaban escritos, incluidos los del personaje Luis Alfonso Londoño. Y ya la última parte sí es completamente improvisada para el psiquiatra este, porque lo robaron y todo, eso fue una experiencia terrible, pero él fue uno de estos chicos que fue parte de ese experimento, entonces por eso tiene como, habla del libro de José Gutiérrez, habla de la película Paco, que era una película norteamericana que se había hecho sobre Gamines aquí en Colombia también. Muchos años después, yo me pasé a vivir hace 17 años a la 45 y fui al Carulla, y ¿qué veo yo? Ese señor vendía lotería en la puerta del Carulla de la 45. Cosas de la vida que uno se vuelve a encontrar. Porque a mí siempre me ha interesado qué pasa con la gente que uno filma. Asimismo, por ejemplo, el Fakir que sale aquí en esta película, 9 años después lo busqué yo en Cali y vi que seguía haciendo el mismo espectáculo, entonces hice una película en un solo día con él, y le mostré la película porque no la había visto. Entonces, me interesa eso, de que el acto de dejarse filmar es uno de los actos de generosidad más grandes que puede hacer una persona, y uno tiene que retribuirle de alguna forma, ¿no? Bueno, no, Jorge, una pregunta frente a
Parece que deliberadamente usted nos ha hablado de agarrando pueblo, pero ha descuidado un poco la primera impresión que le genera Oiga Vea, ¿sí? Según su propio testimonio, porque no la ha visto al menos con tanta regularidad como otras. Entonces, frente a esta primera película que tuvimos oportunidad de ver hoy, ¿qué elementos narrativos desde la perspectiva, digamos, meramente literaria puede usted resaltar desde esta primera perspectiva que pueda tener como espectador, más allá que de un crítico, un espectador? Yo le comentaba a algunos amigos que están conmigo en el festival del Espejo, que en realidad yo no sé lo que pienso de una película hasta que escribo sobre ella. Pero tampoco quiero zafarme así de la respuesta, ¿no? También, digo, bueno, la vi una sola vez, como Agarrando Pueblo la he visto 15 o 20 veces. Pero Oiga Vea me impresiona también por esa, tú me hablas de la narratividad, por la organización de la historia y porque es salir a la calle en un evento como eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Y contrastar lo que era el discurso oficial con lo que era la realidad, ¿no? Que era un punto de vista de los realizadores, obviamente, ¿no? Del realizador. De modo que eso es una práctica del documental o del cine en general, ficción, que es absolutamente necesaria y que también felicito a Luis. Pero claro, me hace el compromiso, me gustó, no me gustó, delante del director. Tengo que escribir sobre ella, pero sí, me gustó, me parece, es impresionante. Pero quisiera hacerles otra historia pequeña que acaba de ocurrírseme, porque tiene mucho que ver con Luis, aunque me salga un poco del guión de esta mesa, y tiene que ver también con Víctor Gaviria, que está aquí delante, y no sé si ustedes saben que yo he escrito y publicado un libro sobre Víctor Gaviria, pero nunca he conseguido un editor en Colombia para publicarlo. Salió en España, salió en México, y estamos esperando el editor colombiano que se interese por este libro. Bueno, el asunto es que otro de mis viajes a Colombia fui a Medellín, es decir, recalé un día en Bogotá y fui a Medellín. Y lo que tiene que ver con Luis Ospina es que llegando con mi amigo Hugo Chaparro Valderrama, que me asistió como extraordinario amigo, porque si no, yo no sabía lo que era ir a Medellín por primera vez en la vida. Pero llegando en el Centro Colombo Americano, estaban estrenando una película, La Desazón Suprema. Por eso tiene que ver también con lo que está pasando aquí. Y en La Desazón Suprema, si ustedes la ven otra vez, porque supongo que la han visto varias veces, al final hay una serie de agradecimientos, y hay un agradecimiento a Jorge Ruffinelli. Simplemente por unos segundos de sonido, o un minuto de sonido, de una entrevista que le hice a Fernando Vallejo, y que entonces le presté amigablemente a Luis. Y me gusta mucho esto de ser crítico de cine y de vez en cuando aparecer así agradecido y con algo de alguna entrevista que he hecho, ¿no? Bueno, el asunto es que terminando la función en el Centro Colombo Americano, en la puerta estaba Víctor Gaviria. Y Víctor Gaviria me dice, te traje Lady. Y me la mostró, ella estaba sentada con su barriguita de un embarazo muy avanzado. Esa noche fuimos a cenar con Lady, con Víctor, a un lugar de tangos, a un restaurante que se toca tangos. Ustedes saben también que Medellín tiene mucho que ver con Uruguay, porque ahí murió el cantante uruguayo Carlos Gardel. Sobre el cual he escrito un libro, he publicado un libro que se llama La Sonrisa de Gardel. Y bueno, a los dos días quedé con Lady de entrevistarla para mi libro, el libro que yo estaba preparando, el motivo de mi viaje era el libro sobre Víctor, sobre la obra de Víctor Gaviria. Y a los dos días fui a su casa, invitado por ella, porque era el cumpleaños de su hijito, de su primer hijo. Y lo que quiero decir es que yo siento que Lady ha sido olvidada, que ustedes han olvidado a Lady.
En Estados Unidos, donde vivo, hay una nueva ley en Texas por la cual una persona, si se siente amenazada y mata a otra persona, no puede ni siquiera ser juzgada. Si se siente amenazada y mata a otra persona, ni siquiera va a juicio. Y si una persona mata deliberadamente a otra, y que no es el caso de Lady Tavares, después de 2 o 3 años está libre, cumple su condena, 2 o 3 años. Entonces me parece una injusticia de la justicia esa condena que creo que sigue padeciendo Lady, y yo siento que hay una especie de olvido sobre ella. He buscado en internet su nombre, etcétera, y prácticamente no se habla de ella, de modo que yo quería traerla a colación, traerla a esta mesa, porque también era la desazón suprema, es una desazón suprema para mí el caso de Lady Tavares. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé, contesto tu pregunta y el otro es un cuento real, verdadero. Gracias. Bueno, vas a recordar, como dije en un principio, el profesor Jorge Ruffinelli hace parte del jurado junto con, desde Brasil, nos acompaña también hoy en la sala, Ana Paula Oliveira, también literata, también formada en las letras en el Hermano País de Brasil, y el reconocido pues por todos cineasta colombiano Víctor Gaviria. Ellos tres están encargados de la, esperemos, agradable labor de visualizar el material que ha llegado, cerca de 140 cortometrajes de distintos lugares del país, que están en la selección oficial, que están en participación y que, como ustedes habrán podido ver, pues va a ser, digamos, valorado, por ponerlo en los peores términos, por este trío magnífico que concedieron pues su voluntad y su tiempo para pues complementar un festival que ahorita tenemos pues nuestra novena edición y que ya Jorge nos había acompañado hace 6 años también como miembro del jurado. Ahora, para que se despida, pues dejemos a Felipe que les cuente algo. No, yo quería hacer una pregunta también. Buenas, ¿qué piensa de Marta Rodríguez, don Luis Ospina? ¿Y cómo ve Ruffinelli esos dos trabajos? Que digamos, como su merced lo dice, es como el otro ángulo, tal vez, no sé, es como... Pero yo creo que se relacionan, es como que de pronto hay motivaciones o intenciones que podrían ser similares, pero hechas en el cine, tal vez desde, no sé si 2 caras de la moneda. ¿Cómo lo verían ustedes eso? Tenemos aquí a Víctor Gaviria, a Luis Ospina, que digamos son los grandes referentes del cine colombiano, entonces por lo menos para nombrar a otro referente importante que sería Marta Rodríguez y ese análisis que se podría hacer entre los diferentes trabajos de ellos. Yo le dije a mamá, ¿por qué es tu mamá? Bueno, yo no acostumbro a dar opiniones sobre colegas nacionales, porque eso siempre le trae a uno problemas. Por un lado, respeto mucho el trabajo de Marta. Ella nos precedió a nosotros por unos años en el documental. Para nosotros fueron referentes, digamos, películas como Chiricales. Incluso yo trabajé sin crédito en alguna película de ellos que se llamó Campesinos, en la parte de la edición. Era gente que nos conocíamos, con Jorge, con Marta, y en esa época pues los cineastas se podían contar en los dedos de la mano izquierda. Pero claro, el enfoque de ellos era un enfoque diferente al nuestro, al de Mayor y yo. El de ellos estaba más relacionado con las ciencias sociales. Nosotros veníamos más bien de la cinefilia y de otras preocupaciones más formales que de contenidos. Y entonces, eso, digamos, nos diferenciaba de alguna forma, ¿no? También nuestras películas eran más burlonas que las de ellos. Ellos eran demasiado respetuosos con todo. También había diferencias políticas en el sentido de que ellos eran militantes del Partido Comunista. Mayor lo había sido militante del Partido Comunista, pero
se retiró y yo nunca milité en ningún partido. Llegué hasta hippie apenas. O anarquista. Entonces había esa diferencia. Pero siempre fue de unos cineastas que respetamos. Al contrario de unos que vinieron después, ya cuando en la época del sobreprecio, que tampoco mencionan nombres, que sí fueron los que motivaron que hiciéramos esta película de Agarrando Pueblo. Porque la película se inspira un poco en cineastas locales, pero también internacionales, ¿no? Bueno, Chircale sería lo más aproximado, porque la estética de las películas de Luis y la de Marta y Silva son muy diferentes, ¿no? Y las intenciones también son muy diferentes. Además, Marta no está en la sala, ¿no? Bueno, yo tengo una relación muy entrañable con Marta. Marta ha estado en mi casa, ha vivido en mi casa, ha pasado noches en mi casa. Y cada vez que yo voy a su casa, es muy entrañable, cada vez que yo voy a su casa, tal vez por la altura de Bogotá, me dice: Jorge, te veo muy pálido, te voy a hacer un tecito de coca. Y ha funcionado. Sí. Entonces, también es una realizadora que yo admiro muchísimo, que tiene una línea de trabajo, ¿no? Muy marcada y muy, digamos, de una movilización política, ¿no? No solamente de una gran preocupación estética, porque bueno, no existe película sin estética, pero de una motivación política muy admirable y bueno, la admiro enormemente su obra. He escrito sobre ella, he publicado sobre ella también. Pero no sé, es un testimonio de mi relación personal y de mi admiración por su obra. Pero creo que la diferencia entre las obras que tú preguntabas es muy grande, como para... Lo que me sorprende ahorita cuando usted mencionaba que cuál podía ser el objeto de la burla, digamos, de Agarrando Pueblo en ese momento, ¿no? Que, no sé, que pudiera ser el nuevo cine latinoamericano, por decir algo. A mí me sorprende, digamos, nosotros tenemos un cine club y pasamos tanto como a Fernando Birri, como a San Ginés, como a Ospina y Mayolo, digamos, todos por igual, así hayan tratamientos distintos. A mí me gusta mucho Agarrando Pueblo por el ejercicio, digamos, de la forma que llega también al contenido. Sin embargo, esa era un poco la pregunta. La burla era frente a quién en ese momento, era realmente frente al cine latinoamericano que llegaba a ser excesivamente o también a una visión paternalista desde afuera de la pobreza, porque en última usted, o sea, usted y su cine, y el cine de ustedes, era heredero también de muchos de ellos, ¿no? Ya lo dije, la película partía con una crítica de dos cines, el cine de sobreprecio, en el cual se hicieron más de 600 documentales aquí en Colombia, de los cuales solo sobreviven por ahí 36, en los cuales los realizadores, en su afán por hacer dinero, se dieron cuenta que lo más barato era salir, filmar locos, gamines y putas a la calle y ponerles un textico de buenas intenciones y musiquita clásica y cobren la taquilla, ¿no? Entonces nosotros inventamos ese término de la pornomiseria. Hace un par de años yo me encontré el texto fundacional que escribimos Mayolo y yo, que se llama ¿Qué es la pornomiseria?, que yo lo había olvidado y lo encontré entre mis archivos, que fue cuando la película se estrenó en París, porque el estreno de la película fue en París. Pero también habíamos tenido la experiencia de ver cierto tipo de cine latinoamericano y del tercer mundo que explotaba el tema de la miseria, es decir, usar la miseria como mercancía. Y los festivales europeos estaban ávidos de este material, porque los festivales pasan por modas, ¿no? Este año queremos cine coreano, este año queremos cine iraní, este año queremos películas de miseria, este año queremos películas de suicidas, en fin. Entonces hubo muchos cineastas que, digamos, vivieron de este tipo de cine y fueron recompensados por compras en televisión alemana, televisión suiza,
porque también esos cineastas cumplían, digamos, le tranquilizaban la mala conciencia a los europeos, ¿no? Entonces ellos veían esas películas y hacían una donación para un niño en Nicaragua o en Guatemala y ya quedaban tranquilos, ¿no? Cuando los problemas no son de limosna ni de cosas, sino son cosas políticas mucho más serias, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que todo el cine latinoamericano incurrió en eso o que todo el cine es tercer mundo, pero sí hubo una explotación de la miseria y la sigue habiendo, ¿no? En un país como Colombia, que produce tantas noticias, vienen aquí reporteros todo el tiempo a hacer películas sobre nuestras miserias. Aquí hay secuestro, hay sexo infantil, hay drogas, hay guerrilla, hay paramilitares y hay Ingrid Betancourt. ¿Cómo nos han podido meter en la cabeza que Ingrid Betancourt es la Juana de Arco de Colombia? Ah, eso es mercadear con nuestra miseria, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Bueno, sigue el festival, por ahí está la programación. Muchas gracias por venir, ahí está el portal. Y regar la bola. Yo creo que si vienen a todos esos eventos teóricos, van a llevarse una buena idea de lo que es el cine latino, sobre todo pues el de Jorge Sanginés, pero también de cineastas colombianos importantes como Víctor Gaviria y Luis Ospina. Gracias por venir y nos seguimos viendo en la sala. Nosotros, pero entonces hizo otra que no mostramos.